Muy buenos y calurosos días. Bienvenidos a De Músico, Poeta y Loco, Todos Tenemos Un Poco. Yo soy su presentadora, Excel Reyes. Y es un honor estar de vuelta en este espacio donde la cultura y la comedia se conjugan de una manera divertida. Hoy tenemos unos invitados de lujo, grandes genios e intelectuales que convivieron en la generación perdida en París. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la generación perdida en París? Es el nombre que recibe un grupo de notables escritores, pintores estadounidenses y que vivieron en París y en otras ciudades europeas. En el periodo que va del final de la Primera Guerra Mundial en 1918 hasta la Gran Depresión en el año 1929. Sin más preámbulo, recibamos con un fuerte aplauso a nuestra primera invitada, Gertrudis Stein. Soy Gertrudis Stein. Nací el 3 de febrero de 1874. Mis padres son Daniel y Amelia Stein, judíos de clase alta. Mi padre era un hombre de negocios con propiedades de bienes y servicios. También era director de las líneas automotrices. A los 3 años fui a vivir con mis padres a Viena y a París. Un año después de que falleció mi padre en 1892, me fui a vivir con mi tío David Barak y su esposa. Asistí a un anexo de la Universidad de Harvard desde 1893 a 1897, de donde realicé experimentos de automatismo motor normal que dieron muchos ejemplos en la escritura que representaban el ciclo de la conciencia, un estilo modernista. En 1899 fui invitada a dar una conferencia a un grupo de mujeres en Baltimore que fue hecha sin duda para provocar a la audiencia de la clase media. Muchas gracias, Gertrudis. Ahora, chicas, prepárense porque tenemos a un caballeroso, un gran bailarín y guionista de Hollywood. Bueno, para empezar es un placer estar aquí. Me presento, mi nombre es Francis Scott K. Fitzgerald. Nací el 24 de septiembre de 1896 en St. Paul, Minnesota. Les presentaré alguna cosa de mí y mi familia, quienes fueron Edward Fitzgerald y Mary Matilda Fitzgerald, mi padre trabajaba en Procter & Gamble, pero desafortunadamente fue despedido. Hablaré un poco sobre él. Él era, digamos que, un hombre callado, pero lo que me gustó más de él, pues, era que tenía unos bonitos modales sureños. Y pues mi madre, quien ya la presenté, pero nosotros comúnmente la llamábamos Molly, era hija de un extranjero irlandés, quien pasaba su fortuna en la gastronomía, ya sea francesa o irlandesa, que era su región. Y pues yo empecé aquí mis estudios después de que mi padre fuera despedido en 1908. Mis padres me metieron a una academia en Sharp Park en 1908 y 1911. Pues después de eso, pues me metieron a la secundaria, el Instituto Newman, una secundaria católica en 1911. Y pues ahí como que yo era conocido por ser un escritor joven y por ser uno de los futbolistas del equipo. Pero cambió todo cuando entré a la Universidad de Princeton en 1914, cuando fallé mi primer día en entrar al equipo de fútbol. Pues dije, mejor sigo mejorando en mi carrera como escritor. Muchísimas gracias, señor Scott. Ahora recibamos a un guapo, inteligente y gran pintor, el maestro Pablo Picasso. Señor Picasso. Güey, ¿por dónde se cumple? ¿Me podría decir qué estaba haciendo? Güey, ya estoy pedido el foto de Bu. Micro. Dice que está dibujando. Micro. Dice que está dibujando. ¿Me lo podría mostrar, por favor? Güey. Señor, ¿qué es eso? Es una vulgaridad. ¿Por qué se atreve a dibujarme así? Le pido de favor que no se vuelva a atrever si no quiere tener problemas. Mejor preséntese. Oh, perdón, s'il vous plaît. Ven, je m'appelle Pablo Picasso.
Yo soy un pintor español, yo soy ne. Señor Picasso, ¿me podría decir por qué usted, siendo español, me habla en francés? Perdón, pues que yo amo la lengua. Dice que se enamoró de la lengua. Bien, ¿me podría continuar diciendo sobre su vida en español, por favor? Sí. Mi nombre es Pablo Picasso, fui un pintor español, nacido en Málaga el 25 de octubre de 1881. Fue uno de los creadores del movimiento cubista, uno de los artistas más reconocidos de la historia, uno de los mayores genios del siglo XX. Un hombre famoso por mi capacidad a la hora de crear verdaderas obras de arte, en lo que lo más importante no eran las formas ni las pinceladas, sino su gran, enorme carga social. Incansable y peculiar, pinté más de 2,000 cuadros distintos que adornan ahora los museos más importantes de todo el mundo. Muchísimas gracias, señor Picasso. Recibamos a un genio, el señor Salvador Dalí. Maestro Dalí, por favor. Antes que nada, buenas tardes. Mi nombre es Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí y Domenech. Nací en Figueras, Cataluña, en España, un 11 de mayo de 1904. Mi padre era Salvador Dalí y Cusi, un reconocido abogado en el pueblo donde crecí. Era de un carácter muy fuerte, muy contrario al de mi madre, Felipa Domenech. Mi madre era la que apoyaba en gran parte mis intereses artísticos. A los 5 años, mis padres me llevaron a visitar la tumba de mi hermano, que había muerto tan solo 9 meses antes de que yo naciera. Me dijeron que yo era su reencarnación. Nos parecíamos tanto, como 2 gotas de agua, pero dábamos reflejos distintos a los... A los 12 años, mi padre me envió a clases de pintura con Juan Núñez, quien sería mi maestro durante 2 años. Y solo de esos dos años después, participé en una exposición colectiva de artistas locales en el Teatro Municipal de Figueras y otra en Barcelona, auspiciada por la universidad, en la que recibí el premio del rector de la universidad. En 1922 me alojé en la célebre Residencia de Estudiantes de Madrid para comenzar mis estudios en la Real Academia de Bellas Artes en Madrid. Pero salí de la academia porque no había nadie con la capacidad de evaluar al maestro Dalí. Muchísimas gracias, maestro Dalí. A continuación les haré unas preguntas. ¿Cuál fue su obra más famosa? Mi obra más famosa fue la de Tres Vidas, que la publiqué en 1909. Fue inspirada en un retrato que hizo Cassandre de su esposa. Principalmente me inspiré más en hacer ese libro porque me di cuenta todo lo que se puede hacer con las pinturas en base a una mujer. Muy buena pregunta. Bueno, mi obra la más conocida fue El Gran Gatsby, que fue una novela que terminé en 1925, que se basa en la historia de que sigue un grupo de personas que viven en una ciudad ficticia llamada The West Egg, en la de Prospera Long Island, en 1922. En esta película ha abarcado muchos temas, pues considerada como mi obra maestra. Abarcó temas, por ejemplo, la decadencia, idealismo, el exceso y la resistencia al cambio social. Bueno, aquí se ve la trama de que un millonario, siendo millonario Guy Gatsby, su pasión quijotesca y la obsesión por una hermosa ex debutante, Daisy Buchanan. Bien, mi obra más importante y más conocida del mundo es La Guernica. El impacto de la guerra civil hizo aumentar mi compromiso político, posicionándome a favor del mando republicano. Un cuadro con el objetivo de ser expuesto en el pabellón de la República Española. Maestro Dalí. Mi obra más importante. La Tentación de San Antonio. No. La persistencia de la memoria. Esta obra habla sobre cómo el ser humano quiere controlar el tiempo en todas sus fases. Aprovechando que el jueves pasado fue el Día Internacional de la Mujer, recordemos que el Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo, cuando las mujeres de todos los continentes se unen a menudo porque fueron separadas por fronteras nacionales, diferencias lingüísticas, étnicas, económicas y políticas.
Esta tradición tiene no más de 90 años de lucha en pro de la igualdad, justicia y la paz. ¿Qué piensan sobre la mujer? Las mujeres de clase medio promedio no son importantes económicamente. Esta dependencia económica las ha llevado a convertirse en un objeto sexual, adaptándose a las al objetivo del hombre sexual. Luego se consideraba también una criatura que debería de ser primero humano y luego una mujer, no en una que es mujer primero y siempre. Muy buena pregunta, pues, aquellos que me estén viendo, jóvenes, caballeros, varones, les quiero decir algo. La verdad, si siendo sincero, les diré esto, la mujer, a una mujer se le respeta, a una mujer se le trata como se debe, lo que es, una dama. Y a una mujer nunca se le debe tratar como un objeto sexual, como un juguete. A una mujer, en el caso de mi esposa, que fue una, que conocida como Zelda Fitzgerald, quien fue una alcohólica, una, digamos que no fue drogadicta, pero sí tenía problemas mentales, y aún así la traté como se debía, una dama con un respeto, y que se merecía todo mi apoyo al momento que ella tuviera un problema, yo le daba este apoyo cuando lo necesitaba, y aquellos que me, y ahora aquellos que me vean este, diciendo esto, ojalá y tengan el quinto pulgar para respetar a su dama, y ojalá tengan el quinto pulgar para darle todo su respeto, ¿ok? Bueno. Bien, para mí la mujer sirve para... Picasso piensa que las mujeres son para pintar y para la casa. Bien, las mujeres sirven para pintarse, para ser modelos por su gran belleza física que tienen. Para eso deben de ser, para ser pintadas. Maestro Dalí. Las mujeres son inspiración. Inspiración en todo su esplendor. ¿Por qué los consideraban excéntricos? A mí me consideraban excéntrica porque era una activista feminista que luchaba porque las mujeres tuvieran un mejor lugar en la sociedad. A mí me consideraban excéntrico por ser un gran bailarín y un gran fan de jazz, que de hecho yo a veces sueño con volver a esa época conocida como la era del jazz, que fue conocida no solamente por escuchar jazz, sino por las obras que se crearon ahí, por ejemplo, y Gran Gatsby fue una de ellas, inspiración de la era del jazz. Y pues la verdad quisiera regresar el tiempo con mi esposa y vivir esa época una y otra vez. Bien, a mí me consideraron excéntrico porque fue un sex symbol en mis años de juventud. Sí, traía muchas mujeres atrás de mí. Bueno, hasta la fecha las sigo trayendo, pero ya no como antes. Bueno, aparte de eso les contaré una pequeña historia que pasó. Un día fui a cenar a un restaurante. El mesero llegó con la cuenta y me dijo, esto es lo que usted debe. Yo simplemente agarré una servilleta, una pluma, lo único que hice fue firmar en esa servilleta. Y ese día yo no pagué la cuenta, el que me debió fue el mesero. Maestro Dalí. Tal vez sea porque tenía un oso hormiguero. Iba a los restaurantes más caros de toda Francia, pedía el platillo más caro, y yo simplemente les daba un cheque con un dibujo. Y esos están valuados como Dalís originales. ¿Qué mensaje le darían a las nuevas generaciones? El mensaje que yo quiero dar es especialmente para las mujeres y es que no se dejen manipular por los hombres, que no se dejen tratar como un objeto sexual porque las mujeres pueden estar al igual que los hombres. Este mensaje se lo quiero dar a todos y ojalá lo vean. Y lo escuchen con claridad. Quiero que se diviertan, estudien, aprendan, trabajen, porque algún día, lo que aprendieron lo llevarán a cabo, sin importar la ocasión, sin importar la situación, eso lo que aprendiste te va a ayudar mucho en la ocasión en la que tú te encuentres. Bien, este es un mensaje para todas esas personas que nos están viendo, para todas las edades, sí. Lo que quiero decirles es que la inspiración es posible que exista. Y si existe, que te encuentre trabajando. Les diría que a pesar de todos los obstáculos que hay enfrente de ellos, nunca se rindan. Que sean grandes, pero no tan grandes como el maestro Dalí.
Pues ha llegado la hora que no querían, la hora de la despedida. Agradecemos a las escuelas hermanas por habernos sintonizado. Al licenciado Francisco Álvarez Islas, director de la Escuela Secundaria Técnica número 111, y sobre todo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, por invitarnos a este espacio. Yo fui su presentadora, Ixel Reyes, y en nombre de la Escuela Secundaria Técnica número 111, agradecemos su atención. Hasta la próxima. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gob.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. ¿Cómo le hago? InMujeres. Bueno, ya estamos aquí de regreso con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 111. Ya los escucharon los chicos de la 111. Y bueno, chicos, esto que nos acaban de presentar, platíquenos un poquito acerca de esto. Usted, profesor, que fue quien los preparó, platíquenos cómo fue este proceso de trabajar estos personajes con los chicos. Realmente es checar las cualidades que tiene cada alumno. Digamos, hay... me sorprendió mucho porque las características de los personajes como que fueron acoplándose a los niños. Fue bien curioso para el papel de Picasso, tres chicos me cancelaron y como que estaba puesta la opción, dado que Ricardo estaba hablando un poco francés, eso nos ayudó mucho. Un presentador siempre tiene que tener como que esa chispa, esa gracia, entonces la señorita y la inteligencia que tiene Gertrude Stein, la tiene la señorita Eva, yo no sabía Picasso, digo, el maestro Salvador Dalí, la imagen, la presencia y como conforme fue estudiando el personaje, se fue enamorando de él y sobre las cosas. Y Scott Fitzgerald, pues, desde que vi al caballero, siempre lo he visto como que muy propio. Okay. Y la idea surgió a partir de la película París a medianoche. Nosotros ya habíamos venido como institución con el programa pasado, viajando la historia con la 111, pero llegó el momento también como de refrescar el concepto. Claro. Y pues me surgió esta idea sobre esa película que llevaba, el personaje viaja a través de sobre un auto viejo hacia la época de los 40, donde se reúnen todos estos personajes, y al final de cuentas era el Polanco del mundo, ¿no? El epicentro del arte, y los chicos lo llevaron de una manera perfecta, y pues vamos a empezar, renovamos el concepto. Ahorita los chicos de la mañana lo hicieron de una manera espectacular, pero también hay que voltear a ver hacia el otro lado. También los chicos de la tarde tienen bastante talento y hay que aprovecharlo. Bueno, ya escucharon al profesor y como dicen, no solamente a veces se trata de enfocarnos a ciertas personas o a ciertos turnos o a ciertas cosas, porque en todas nuestras escuelas secundarias, en toda nuestra comunidad de escuelas secundarias técnicas, existen muchos niños con mucho talento. Simplemente como el profesor, a veces como profesores nos damos cuenta de la cualidad de cada uno de ellos y hay que saber trabajar con ellos y sacar provecho para bien, y que ellos mismos a veces ni siquiera se dan cuenta que lo tienen, simplemente es un impulso para que ellos se animen a realizarlo. Y bueno, chicos, así de rápido, que ya estamos a punto de cerrar el programa, platíquenme cómo se sintió cada uno de ustedes en su personaje. Iniciamos contigo, que bueno, tú fuiste la presentadora. ¿Cómo te sentiste al tratar de creer que están aquí los personajes? Me sentí muy nerviosa, pero gracias a Dios todo salió bien. Salió como esperábamos que saliera. Y sí, fue una manera muy divertida también de aprender. De este lado, compañera, ¿nos puedes decir cómo te sentiste en tu personaje? Pues me sentí muy nerviosa, pero pues salió bien, como esperábamos, como dice mi compañera, y pues es una manera distinta de aprender y pues me gusta aprender. Está muy bien. ¿De este lado, compañero? Bueno, para mí me gustó esta forma de aprender, fue muy padre, la verdad. Y pues enfocarte en un mismo personaje, como que lo ves, lo entiendes y te agrada, y luego en todo sentido te agrada la forma de cómo es, la forma de cómo trabajó. O sea, es una forma de aprender muy padre, la verdad. Y yo la considero para las escuelas que ahora nos ven. Ojalá y este aprendizaje lo lleven a cabo, no solo para los profesores, sino para los compañeros.
Y es, y la verdad, sí, yo la considero como una, ya lo dije, considero una forma agradable para todos, ya sea profesor, director o hasta los alumnos. Claro, es algo muy bueno para ustedes y como dices, no solamente preparación, sino interacción entre alumno, maestro, maestro y alumno. De ese lado, compañero, ¿nos puedes decir, por favor? Bien, la verdad es que me sentí muy a gusto. ¿Por qué? Porque, como dicen aquí mis compañeros, es una forma muy divertida de aprender. Las cosas se van aprendiendo conforme tú vas interactuando. Entonces, de esta manera interactuamos todos, una manera muy sencilla de aprender. La verdad es que me gustó también por el personaje que interpreté, porque como dice aquí mi profesor, habla un poco de francés y eso me facilita un poco las cosas. Y bueno, también para saber un poco más del personaje, ¿no? Claro, cada uno se adentró en su personaje y como dijo, también lo comentó su profesor, creo que lo fueron entendiendo, lo comprendieron y bueno, se adentraron dentro de él. Por último, por favor, tu opinión. Fue una manera distinta de aprender por nosotros mismos. Al principio, como ya lo han dicho todos, los nervios más que nada son los que más pegaron ahorita. Y pues, de todas formas, supimos salir adelante con todo esto. Y eso está perfecto, chicos, porque pues se dice fácil, ¿no? Pero a veces no es lo mismo estar en radio que estar en televisión, estar ante una cámara y que se escuche o simplemente tu voz. Pero bueno, espero que les haya gustado venir aquí, profesor, compartir esto que nos prepararon con mucho esmero aquí en DGSTV. Y bueno, ya estamos despidiendo el programa. Les pido, chicos, que antes de despedirnos, cada uno va a mandar sus saludos. Iniciamos contigo, por favor. ¿Tus saludos para quién son? Le mando saludos a mis padres, a mi mamá María y a mi papá Juan. Compañero, tus saludos van para... Mis saludos van para mi mamá Diana, mi papá Ricardo y mi hermano Giovanni. Bueno, mis saludos van para mi papá Enrique, mi mamá Anaí, mi hermano Santiago, mi hermana Leslie y pues para todos aquellos de la secundaria técnica número 111. Compañera, ¿tus saludos son? Mis saludos son para mi papá Sergio, mi mamá Victoria y mi hermana Paola y mi hermana Valeria. Y de este lado, compañera, ¿tus saludos van para...? Para mi mamá Hortensia y para mis hermanos Imelda, Alfredo, Nancy y Alejandro. Por último, profesor, sus saludos son... Al colectivo que formamos parte de la Escuela Secundaria Técnica número 111, a los alumnos y sobre todo a todas las escuelas hermanas y al licenciado Manuel Sagrado Cuevas. Bueno, ya escucharon los saludos de cada uno de los chicos y del profesor y bueno... Nosotros cerramos el programa. Gracias por venir, chicos. Gracias, profesor. Y bueno, gracias. Espero que no sean la última vez que nos acompañan. Y si tienen algún tema o algo que ustedes quieran presentar, el espacio está disponible para cada uno de ustedes. ¿Vale? Gracias. Yo me despido. Yo soy Leslie Flores. Gracias por acompañarnos en un programa más de nuestros alumnos aquí en DGSTV. Y recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. No me puedo despedir sin antes mandar un saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. No te despegues, nos vemos el día de mañana y adiós.